Un saludo, estimados compañeros. Muchas gracias por venir y acompañar a nosotros hoy día. Hoy, para todos, un gran abrazo por parte de la Liga Cooperativa CNCBA Clusa, Escala Coop Marketing, del trabajo de cual financia, gracias a Dios, a USAID. Y hoy día nosotros reunimos para una tema muy importante, son pasos para el proceso de constitución de cooperativa con Hernán Morante. Pero antes de empezar, me gustaría presentar también dónde todos ustedes pueden encontrar todos los etapas. Entonces, acá ustedes entran, se llama Producers. Todo lo que necesito es llenar los datos a la derecha. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre qué tipos de cooperativas existen, igual encuentran en esta página web. También si quieren registrar de nuevo, solo toca botón registrar y realizan el registro. Ahí también van a conocer sobre ventajas de cooperativa, también qué hacer para constituir, ejemplo, acciones previas, solo tocan botón y encuentran requisitos, pasos y también pueden conocer los casos de éxito a través de estos videos, ejemplo, Granja Porcón. Es una maravillosa, maravillosa experiencia. Después, Acopagro, Caritán Maya. Y acá al final, que pueden hacer Hernán, Piero, Gina y Nilda. Entonces, bienvenida a esta página web, a través del cual puede conocer más sobre cooperativas y conocer todos los especialistas que van a apoyar. Ahorita me gustaría invitar a Hernán Morant. Hernán, por favor, adelante. Buenas tardes, Natalie, un gusto de ver a estar con ustedes, no sé si me escucha bien. Perfecto. Y muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tener un tema importante, vamos a tratar los pasos para el proceso de constitución de una cooperativa. Y voy a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. ¿Te parece? Buenas tardes a todos los participantes. Quiero que me confirmen si se ve la pantalla completa. Sí, vemos excelente. Produce. Adelante. Está al final. Vamos a retroceder todo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Un gusto de que estén presentes el día de hoy en la sala. Vamos a conversar más que una capacitación, una orientación del procesamiento, del procedimiento para la constitución de una cooperativa en cualquiera de que las cooperativas agrarias tienen algunas condiciones diferentes y las cooperativas de los recreos también. Entonces vamos a ver en qué nos enmarcamos en este punto. Esta es la parte de la normatividad por el cual el Ministerio de la Producción se encarga del fomento y la promoción del movimiento cooperativo. Está la misión y la visión de Produce y estamos en alianza ahora con NCB Cruz para este tipo de capacitaciones y orientaciones y a disposición de todas las cooperativas para este tipo de orientación. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Es conocer paso a paso el proceso para la constitución o constituir una cooperativa. Pero vamos a ver la definición de cooperativas. Según la Alianza Internacional, cooperativa se define como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente, que quede claro eso, voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa. Hablamos ya de empresas de propiedad conjunta, democráticamente controlada, ¿no? Asimismo, en la actual ley de cooperativas, se estipula que toda organización cooperativa es sin propósito de lucro
que es similar a sin fines de lucro, pero el propósito de la oportunidad de poder buscar el precio justo, y eso es lo importante que debemos tener, que eso se debe alcanzar a través de una organización cooperativa. Luego sabemos sobre las modalidades. Ustedes tienen que saber, antes de constituir una cooperativa, que existen dos modalidades. Una modalidad que es las cooperativas de usuarios y otra modalidad que es la cooperativa de trabajadores. En el caso de las cooperativas de usuarios, es la cuyo objeto es fuente de servicios. Recuerden que usuarios da servicios y las cooperativas de trabajadores es fuente de trabajo, dan trabajo. O sea, nos preocupamos de una cooperativa de usuarios que da servicios y nos preocupamos de una cooperativa de trabajadores que es fuente de trabajo. Recuerden, eso es importante. Luego también tenemos que conocer los tipos de cooperativas. ¿Cuáles son los tipos de cooperativas según ley? Tenemos 19 tipos de cooperativas y están ligadas a sectores productivos o administrativos o funcionales de todo tipo de actividades que están en el país. En el caso están todas las cooperativas agrarias, agrarias azucareras, agrarias cafetaleras, agrarias de colonización, comunales. Están las pesqueras, las artesanales, las industriales, las mineras, de transporte, de ahorro y crédito, de consumo, de vivienda, de servicios especiales, escolares, servicios públicos, servicios múltiples, servicios especiales y de producción especial. Todos esos son, abarca el total de las posibilidades que podemos organizar una cooperativa. No solamente existen agrarias, no solamente existen cooperativas de crédito, sino existen otros 14 tipos más de cooperativas, las cuales nosotros debemos orientarnos y apoyar. ¿Qué más nos dice? El movimiento cooperativo nos habla de una doctrina. Y cuando hablamos de una doctrina, es poniendo pues, algo filosófico, espiritual, emocional, que trabajamos todos los cooperativistas porque nos basamos en principios y valores. Y esos principios y valores no solamente los practicamos dentro de una cooperativa, sino los practicamos en nuestra vida diaria y debemos practicarlos en nuestra vida diaria para que nos rijan nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestro procesamiento con la familia, con la casa, con el barrio, la vecindad. El cooperativismo y su doctrina, sus principios, es aplicable a todos los actos de la vida. Y estos principios y valores son importantísimos, ¿no? Entre los 7 principios aprobados por la ASI, la libre adhesión, el retiro voluntario, que es conocido como afiliación voluntaria y abierta, está la gestión democrática de sus miembros, cuando no son miembros, damos a todos los socios de la cooperativa, la participación económica de los miembros, hablamos de los socios, en cuanto a la repartición de los excedentes, al interés limitado al capital, la autonomía y independencia, la educación de cooperativa como fuente de formación e información, ¿eh? Este es importante ese punto, la cooperación entre cooperativas, ¿no? Y siempre debemos estar preocupándonos por la comunidad, ¿no? El medio ambiente y nuestros vecinos. Y en cuanto a los valores, estamos importante rescatar la ayuda mutua, la responsabilidad social, la democracia, la igualdad, la equidad. Es muy importante cuando manejamos este valor, porque la cooperativa siempre trata de ser equitativa entre sus miembros, entre sus socios, ¿no? La solidaridad y estos dos puntos importantes, ¿no? La honestidad y la transparencia. Cuanto más honestos seamos, más transparente debe ser nuestra labor. Si nosotros tenemos una labor netamente transparente, la honestidad va a ser el sello, ¿no? Va a ser la mirada por la cual nuestros socios y demás empresas, amigos, aliados estratégicos que vamos a tener, nos van a apoyar por ser una cooperativa que cumple con estos valores, ¿no? Antes de constituir una cooperativa, tenemos que hacer un análisis de las condiciones para que estas se puedan formar, estas organizaciones sean viables y sostenibles. No podemos organizar cooperativas por organizar, o porque tenemos que cumplir una meta, o porque hay un grupo de personas que quieren formar cooperativas, y porque nos dice que la ley no tenemos que formar cooperativas, porque si no, no nos van a apoyar el Estado, no va a haber apoyo del Estado si no nos formamos en cooperativas. No. Antes de eso, tenemos que analizar bien cuáles son nuestras viabilidades de posibilidades que esta cooperativa tenga sostenibilidad en el tiempo. Y eso es lo que debemos apostar, porque estamos arriesgando un capital y estamos haciendo una labor empresarial. Y por lo tanto tenemos que esta empresa sea sostenible, no para el momento, sino con una visión de futuro a largo plazo. Entonces tenemos que empezar viendo nuestra viabilidad social. Y cuando nos referimos a la viabilidad social, es nuestro entorno, los sitios, los socios, el grupo de personas, nuestro vecindario, lo que van a estar cerca de nosotros, las cooperativas cercanas, las instituciones cercanas. Todo eso nos va a dar un complejo de viabilidad social, que si nuestra cooperativa es socialmente viable,
si estamos cumpliendo con las reglas que nos da el municipio, si estamos cumpliendo con las reglas que nos da las autoridades del medio ambiente, si estamos cumpliendo con todas las normas legales que podemos tener, todas están relacionadas a estas viabilidades. Y en cuanto a la viabilidad económica, tenemos que tener con claridad cuánto tenemos capacidad de aportar para que nuestra cooperativa sea funcionalmente, económicamente rentable. ¿Tenemos plata para aportar al capital social? ¿Cuánto dinero tenemos para aportar? ¿Cuánto dinero tenemos para gestionar un negocio? ¿Cuáles son las condiciones de este negocio? Como parte de la actividad emocional que damos entre nuestros socios, vamos a tener que cubrir algunos servicios a nuestros socios. ¿Qué servicio le vamos a dar al socio? ¿Qué calidad de servicio quiere el socio? ¿Qué es lo que el socio necesita para que esta cooperativa sea sostenible? ¿Cómo voy a financiar todos mis gastos para darle un buen servicio? ¿Cuáles son todos los meses del año que tengo ingresos? ¿Cuáles son los meses que no tengo ingresos? ¿Y cuáles son los meses que sí tengo ingresos? ¿Cómo hago para porriatear todos los ingresos para que la cooperativa sea sostenible? Económicamente, ¿cuánto es nuestra capacidad de aporte? ¿Cómo vamos a hacer esta relación comercial de mi condición de socio y dueño de la cooperativa? Yo una vez voy a estar como socio, otra vez voy a estar como cliente. ¿Cómo manejamos esta relación para que no sea conflictiva? Luego vamos a ver esta viabilidad ambiental, que si donde vamos a poner nuestra planta o nuestro trabajo, es amigable con el medio ambiente. Si estamos haciendo agricultura, en el caso de que hagamos agricultura, si estamos haciendo agricultura orgánica, si estamos haciendo artesanía, ¿qué componente de nuestras labores artesanas están contribuyendo a mejorar el medio ambiente? Si estamos haciendo actividades de reciclaje, ¿qué procesamiento industrial estamos haciendo una vida económica? Si queremos hacer diversas actividades que vamos a ver mano de materia prima, de otros, que esta materia prima no esté contaminante, que no nos haga daño, que no haga daño al consumidor, al quien le vamos a vender el producto, a dónde lo vamos a colocar. Entonces, todas estas tienen que ser amigables. Si somos amigables con el medio ambiente, significa tener una relación con el medio ambiente de actividades que puedan retomar o reponer al medio ambiente sus bondades, ¿no? Si nosotros estamos sacando de la tierra para producir un producto, tenemos que darle a la tierra las posibilidades que tengan más nutrientes para que nuestros productos sean mejores, tengan capacidades de mejores rendimientos y mayor productividad, ¿no? Y tenemos que estar también ligados a la viabilidad legal. Y cuando hablamos de viabilidad, son todas las normas que nos acompañan para organizar una cooperativa. Ahí tenemos que ver lo que nos va a decir la SUNAT, qué nos dice la municipalidad, qué nos va a decir nuestras instituciones cercanas, qué nos va a decir el gobierno regional. Todas las normas que puedan estar ligadas a la formación de la cooperativa. Una vez tengamos todo claro, todo el panorama claro, entonces ya podemos decir que nuestra cooperativa cumple con todas estas viabilidades mínimamente para que sea sostenible en el tiempo. Entonces vamos al siguiente paso, que es ya el proceso de constitución de la cooperativa. Entonces, si nosotros vemos que hay condiciones para hacer la cooperativa, continuamos para hacerla. Si vemos con estos análisis que son ligeros, no lo vamos a hacer profundo, no lo vamos a hacer una situación muy sofisticada, sino vamos a hacer realmente una situación que nos permita determinar si nuestra cooperativa que vamos a constituir cumple con estas situaciones, en estas viabilidades, ¿no? Entonces, viendo esto, concluyendo este paso, vamos a dar el siguiente, ya vamos a informarnos, ya vamos a entrar a las acciones previas y los requisitos previos. O sea, ya tenemos el conocimiento de las normativas, ya tenemos el conocimiento de las condiciones, ya tenemos el conocimiento de las situaciones. Ahora vamos a ver. Vamos a tener que buscarnos información ya específicamente de una cooperativa. Vamos a tener que, ya teniendo toda esa información previa, ahora nosotros vamos a buscar cómo funciona una cooperativa. Entonces ya tenemos que buscarnos información. Entonces la información, vamos a las fuentes, ¿no? Vamos al Ministerio de la Producción, vamos al Ministerio de Agricultura, vamos a la Superintendencia de Banco y Seguro, vamos a alguna ONG que nos está apoyando, vamos al gobierno regional para que nos den información de cómo funciona una cooperativa. Una vez teniendo esa información de cómo funciona una cooperativa, vamos a buscar qué diferencias hay con otros modelos asociativos, sean sociedades mercantiles, sean asociaciones, sean cooperativas, sean microempresas. Vamos a tomar diferencias, ¿quién nos conviene más?
Una vez que ya hemos definido y seguimos todavía nosotros manteniendo la posibilidad de constituir nuestra cooperativa, vamos a identificar un objetivo común, algo que nos une, que nos une a todos nosotros como parte que sea nuestra parte más importante para la constitución de la cooperativa. ¿Qué nos está uniendo? Entonces, si nosotros comenzamos a buscar cuáles son las condiciones que nos unen, entonces vamos a determinar el objetivo de nuestra cooperativa. Si nuestra unión es la comercialización, ¿cuál va a ser nuestro primer objetivo? Comercializar productos. Si nuestra unión es la industrialización, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Industrializar los productos. Si nuestro nos une que queremos financiar o hacer una actividad de ahorro, nuestra afinidad es hacer financiamiento y ahorros. No iríamos por esto. Si nuestra habilidad es hacer, buscar, necesitamos unirnos para hacer una explotación minera, entonces, ¿cuál va a ser? Buscar una explotación minera o buscar la posibilidad de tener condiciones para hacer extracción minera. Entonces, si queremos dar servicio a una mina o una actividad y queremos hacer una empresa minera, entonces tenemos que dar servicios a la mina. Entonces, ya tenemos que buscar cuál es la opción. Y si quedamos para la parte de la pesca, manejar o hacer paseo turístico, ya vemos qué tipo de cooperativa pesquera. O si nos vamos a dedicar a la crianza de peces, si vamos a trabajar esa posibilidad de hacer piscigranja, vamos a ver qué posibilidades hay de hacerla, qué tipo de cooperativa se amolda. Entonces, damos variedades de tipo de cooperativas según el servicio que queremos tener, ¿no? Y luego vemos, ya lo que les comentamos, si ya hemos considerado que el negocio es viable, entonces nos vamos a continuar con el negocio. Pero ya teniendo todas esas condiciones, ya tenemos las viabilidades, ya tenemos identificada toda la situación. ¿Qué socios vamos a convocar? ¿Quiénes son las personas que nosotros como grupo determinado que son socios potenciales para formar la cooperativa? ¿Y qué tienen que tener estos socios para que sean potenciales? Tenemos que tener algo que no sean comunes entre todos nosotros y que puedan atender a nuestras necesidades que hemos calculado a la hora de definir el objetivo. Entonces vamos a hacer la difusión, vamos a invitar a los socios que puedan venir. Ya que considero esto es importante porque en este caso, para la constitución de una cooperativa tenemos requisitos mínimos. En el caso de las cooperativas que no son agrarias, tenemos que tener un mínimo de 11 socios. Y las cooperativas que son agrarias tenemos que tener un mínimo de 25 socios. Entonces ya vamos buscando números, ¿no? Que son personas que sean afines, que tengan nuestras mismas características, que tengan posibilidades de trabajar en grupo, que cumplan ciertas condiciones para que nosotros podamos tener con ellos cierta afinidad. Y luego vamos a determinar, si ya conocemos todo este manejo, ¿cuál va a ser mi actividad económica? ¿Qué servicios voy a darle a mis socios? ¿Cómo voy a trabajar esta posibilidad de servicios? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer con esta cooperativa? ¿Dónde me estoy proyectando hacerlo? Entonces, para eso necesariamente necesito recursos. Y esos recursos están expresados en el aporte que cada socio. ¿Cuánto me comprometo a entregar a mi cooperativa? ¿Cuánto está mi capacidad de hacer mi aporte mensual? ¿Cómo voy a constituir mi capital social? Y luego entre el grupo tenemos que determinar quiénes tienen condiciones para ser directivos. Todos no tenemos las mismas condiciones, no tenemos el mismo tiempo. Tenemos que identificar a las personas que van a liderar esta primera etapa del proceso de constitución de la cooperativa. Ya tenemos que identificar entonces todo lo que es relacionado con las personas. Y luego tenemos que determinar un sitio, una oficina, donde la cooperativa tenga su punto de referencia, donde va a ser el local o el sitio físico donde la cooperativa va a funcionar, ¿no? Entonces, todas son acciones y requisitos que tenemos que cumplir para comenzar el proceso paso a paso de la constitución de una cooperativa. Ahora, teniendo todo ese panorama, ya podemos iniciar ya. Ya tenemos toda nuestra sesión, la vía económica, tenemos el grupo de personas identificadas, ya tenemos la posibilidad de un aporte de capital, ya tenemos las personas que van a constituir, ya están sensibilizadas, ya he conversado con el grupo, ya tenemos todo. Entonces ya nos vamos a los pasos de construcción que son legalmente los pasos que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya que tomamos la decisión? Ya nos vamos por la cooperativa. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar una reserva de nombre. ¿Y para qué nos sirve la reserva de nombre? Nos sirve para legalizar el libro de actas, nos sirve para legalizar el padrón de socios y nos sirve también para aperturar una cuenta de depósito del capital social. Entonces, luego de esto, ya hemos ido trabajando y nos vamos a elaborar nuestro estatuto. Y ya hacemos la convocatoria a la asamblea de fundación.
Entonces ya tenemos estatuto, ya tenemos esto, estamos trabajando, luego lo voy a hacerlo con más tranquilidad este punto, ¿no? Y luego todo ese expediente lo vamos a celebrar por documento privado, con firmas certificadas o escritura pública, ¿ya? Entonces son las dos opciones que nos dice la ley que podemos llegar. Y lo vamos a presentar vía notario o vía directamente personal hacia los registros públicos para que nos den nuestra posibilidad de que estamos inscritos o no. Se nos va una partida electrónica en la cual nos dice que nosotros ya estamos inscritos en el registro de personas jurídicas, en el libro de cooperativas, y emitió un número que corresponde a la identificación como una persona jurídica, ¿no? Obtenido nuestro registro de partida, nos vamos a ir ya a SUNAT a poder hacer los trámites para obtener nuestro RUC. Es el proceso. Pero ese proceso se está determinando con unos puntos importantes que vamos a determinar acá, y es que esto lo vamos a ver con mucho cuidado. Este es el acta o la agenda que debe tener una acta de fundación de una cooperativa. Nosotros somos estos puntos mínimos, pueden ser más, pueden ser menos, los podemos agrupar, depende de cada uno, pero generalmente son los puntos que se tratan a la hora de convocar a todos a una asamblea y poder determinar quiénes son los que van a participar y cómo vamos a constituir nuestra cooperativa. ¿Y por qué hacemos en una agenda? Porque todas las acciones previas, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho antes de la cooperativa, ¿no? Son las personas que quieren formar cooperativa. Todavía no entramos en un proceso de constitución. Entonces, ahora ya damos el paso, ya vamos a la verdad, ya vamos a hacer la partida de nacimiento de nuestra cooperativa. Y nuestra partida de nacimiento está registrada en un acta de fundación. Y como ustedes verán, les estoy puesto acta de fundación. A la hora de redactar esta acta, no pongan acta de fundación de la cooperativa San Juan Macías, porque si ustedes le ponen eso, puede ser observado, porque el registrador dice, ¿por qué le estás poniendo nombre si todavía no has constituido tu cooperativa? Todavía no la has fundado. Ah, pero yo tengo mi reserva de nombre. Sí, pero esa reserva de nombre ha sido autorizada por el registrador, pero tiene que ser aprobada en la asamblea de fundación. ¿Se dan cuenta de la situación? ¿Cómo el registrador interpreta las cosas? No, entonces, nosotros tenemos que estar claros. Nos vamos a poner nuestro libro de acta, vamos a poner nuestra acta en un papel borrador donde vamos a comenzar a anotar y vamos a hacer la agenda del acta de fundación de la cooperativa. Todavía no le pongan nombre. Y a la hora de que ustedes van a anotar más adelante, lo vamos a ver, vamos a tener que determinar la agenda. ¿Cuál es la agenda que vamos a tratar? Y esa agenda la tiene que aprobar los que están presentes en el proceso. Y vamos a decir, ¿qué vamos a aprobar primero? ¿Qué es lo que vamos a tener primero? Hacer una lista de los que están asistiendo al momento de que están reunidos. Dense en cuenta que esta acta de fundación tiene como parte análoga o precisa que estamos entrando a una asamblea universal. ¿Por qué? Porque aquí no hay una convocatoria, sino solamente hay un aviso que vamos a hacer, pero como no tenemos nada, estamos convocándonos recién. Y en esta convocatoria que nos estamos haciendo, no sabemos si a todos los socios que hemos invitado van a asistir. Por lo tanto, solamente vamos a contar a los que están inscritos en ese momento. O sea, si nosotros teníamos un grupo de 30, de 50, y solamente asisten 25, vamos a hacer solamente con los 25 que asistieron, ¿no? Si nosotros tenemos un grupo de 15 o 20, y solamente asistieron 11, la asamblea se va a quedar con esos 11 nada más. Por eso es importante hacer la lista de asistencia, porque muchos hagamos y hacemos nuestra cooperativa, tenemos 70, 80 participantes, pero a la asamblea de fundación asisten 5 o 20, ¿no? Y ponen ahí que han asistido 70, y después alguno de ellos no va, no firma, no quiere, se comienza un problema a querer buscar que firme, que yo no asistí, que no estoy de acuerdo y todo, y comienza a hacer un debarajuste porque ya pusieron de que sí van a asistir. Entonces lo mejor es, en este caso, es llegando los que asisten. Ese es el número que se va a tomar como los socios. Y olvídense que en la cooperativa hay privilegios para el socio fundador. Porque dice, yo no quiero participar porque yo iba a ser socio fundador de la cooperativa y ahora ya no soy su fundador. No, la cooperativa se constituye con los que han asistido y luego puede ingresar todos los socios que deseen en el proceso, cómo va avanzando, cómo va trabajando la cooperativa. No hay ninguna diferencia entre el socio que inicia la cooperativa, el socio fundador o cualquier socio que entró al final. No hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. Todos somos iguales en una cooperativa, ¿no? Luego tenemos la aprobación, lo que le decía hace un momento, ¿no? Recién aquí vamos a aprobar nuestro nombre y nuestra sigla comercial de la cooperativa. ¿Podemos tener sigla comercial o no la podemos tener sigla comercial? Ya depende de ustedes.
uno puede ser, otro no puede ser. Es a disposición, al gusto de nosotros como parte del que vamos a organizar nuestra cooperativa. ¿Queremos tener aprobación de nuestro nombre? Sí, tenemos que tener aprobado nuestro nombre. ¿Queremos tener sigla comercial? Tenemos que aprobar la sigla comercial. Es parte de lo que uno va haciendo cuando va constituyendo la cooperativa. Entonces, este punto es importante. Luego vamos a tener la aprobación del estatuto, que ya ha sido elaborado previamente con los que han estado organizando la cooperativa. Ya tenemos un ejemplar, y ese ejemplar también tiene que ser aprobado en la Asamblea General. Luego tenemos la elección de los dirigentes, se lo vamos a ver más adelante con más detalle, y aquí le he marcado con rojito la designación de gerente, porque le voy a presentar un caso, ya para que vean qué es lo que ha pasado, cómo ve el registrador, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para determinar, ¿no? Luego tenemos la aprobación del capital social y las aportaciones a pagar. Ahí hay una confusión terrible cuando hacen eso para cuando vamos a constituir una cooperativa. Vamos a ver casos para ver cómo lo mejoramos. Y luego vamos a designar a las personas que van a continuar el trámite ante la notaría y registros públicos. Ahí también hay una confusión que no está clara todavía y lo vamos a ver en los casos. Ahora, esta agenda la vamos a desarrollar con algunos casos para que ustedes presten alguna atención, porque esta agenda que les he explicado así a grosso modo, vamos a detallarla en un momento, ¿no? Y vamos a comenzar con lo primero que le dije. Esto debemos tener en cuenta que esta acta, esta primera, esto, la lista de asistencias, vamos a tener que tener dos componentes importantes. Uno es el nombre y el DNI. Otro pone en la huella digital, ¿no? También puede ir con la huella. Es opcional, la ley no te especifica si es o con opcional o no. Y miren lo que ponen en el enunciado, ¿no es cierto? La Asamblea General de Constitución y Aprobación de Estatutos. No ponen de la cooperativa, ni ponen el nombre. Y ponen ahí, en la ciudad de Chimbote a las 4 de la tarde del día 22 de diciembre se reunieron en el local. O sea, miren, no dicen se reunieron en el local de la cooperativa, sino dicen en un local, ¿no? No es local de la cooperativa, porque en ese momento la cooperativa no tiene local. De la calle José Carlos Nadal, distrito de Nuevo Chimbote, de la provincia de Sandes, departamento de Ancas. O sea, no podemos especificar una dirección. Han llegado casos que dicen, nos reunimos en el local de la cooperativa situado en la calle 1 de la Unidad 7. No podemos poner eso, porque esos nos van a observar. Tenemos que hacer solamente genérico. Si tenemos un local prestado, nos reunimos en el local comunal, nos reunimos en el local, en el salón de actos de la municipalidad. Eso tenemos que especificar, porque aún no tenemos un sitio especificado como domicilio fiscal de la cooperativa. ¿Ya? Y acá, reunido para dar inicio a la Asamblea General de Fundación de la Cooperativa de Servicio Múltiple, todavía no está el nombre, porque el nombre todavía no está aprobado. Y ahí se pone la relación de los nombres que asistieron con su DNI y su... Estos nombres pueden estar escritos uno a uno, seguidos, o pueden estar así redactados en fila, o pueden estar al final, al cierre del acta. Entonces acá se reunieron, pueden decir, se reunieron los señores 25 socios de que van a constituir la cooperativa, al final firman el acta de señal de conformidad de los acuerdos tomados. Pueden estar en ambos lados, o pueden estar al comienzo y al final, ¿no? Eso no te quita nada, sino si tú lo pones dos veces, solamente vas a tener más hoja y vas a pagar más a la notaría, ¿no? Ustedes lo pueden decidir, ¿no? Entonces, pero de cuenta que tiene que tener cumplido estos requisitos, nombre y apellidos, su DNI, y opcionalmente, si ustedes quieren, la huella digital, ¿no? ¿Qué más nos dice acá? Ahora viene la aprobación del nombre de la cooperativa. En este punto de agenda se aprueba el nombre, o sea, ya nosotros tenemos nuestra reserva de nombre, como está acá, como ustedes lo ven, de una cooperativa agraria con, ya recibió su nombre, tiene su nombre abreviado, pero esto fue observado en la primera instancia. El registro público nos observó la parte de la inscripción del nombre abreviado, porque nos dijo que teníamos que tener la sílaba, la letra y otra sílaba, o la sílaba o un nombre común, y nos puso 5 o 6 definiciones diferentes de cómo tendríamos que poner la sigla de la cooperativa. Entonces tuvimos que levantar esa observación y poner de acuerdo a lo que nos había dicho el registrador, ¿no? Entonces, pero es opcional, la ley no te dice de que necesariamente tengas una sigla comercial, pero en este caso, como esta cooperativa quería tener una sigla, ya tuvimos que levantar esa observación y ya quedó corregida así la cooperativa, ¿no? Ya quedó con este nombre. O sea que también hay una observación a la reserva de nombre. Eso para que tengan claro. O sea, el registrador no puede observar el nombre por el cual nosotros hemos presentado. Así teniendo 3 alternativas, ¿eh? Las 3 fueron observadas.
Y aquí le vamos a ver un panorama, en vez de un semáforo, de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de aprobar nuestros estatutos. Supuestamente, este estatuto ha sido elaborado por los que están organizando la cooperativa. Generalmente, piden alguna institución, o se van a un abogado, o se van a alguna persona que conozca, que tenga este proceso, y lo primero que le van a dar va un estatuto. Pero en ese estatuto, ustedes tienen que tener mucho cuidado a la hora de leerlo, de interpretarlo y de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cada estatuto es una realidad distinta. Cada situación son diferentes. No podemos poner un estatuto de ahorro y crédito a una cooperativa agraria. Y un estatuto agrario no lo podemos poner a una cooperativa industrial. Y un estatuto de una cooperativa industrial no se lo podemos dar a un artesanal. Una cooperativa artesanal no se puede mandar a una cooperativa pesquera, y no una cooperativa pesquera puede ser unos servicios múltiples. Son diferentes. Y si no le damos una lectura y no le prestamos atención a los puntos, le he enunciado acá los títulos generales porque no me alcanzaba para todo, tenemos que prestarle mucho cuidado. Y para esto hemos elaborado un semáforo informativo, un semáforo estatutario. ¿Qué nos quiere decir este semáforo? A la hora que nos den el modelo, desde donde venga, tenemos que analizar con mucho cuidado, con mucha alerta, esta primera parte, los primeros capítulos: generalidades, denominación, finalidad, objeto, domicilio, capital, duración, responsabilidad, el acto cooperativo y lo que corresponde a los socios y socias. Eso tenemos que ser lo que tenemos mayor, prestarle mayor atención. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer nosotros. Esa parte no está totalmente normada, sino es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Dónde va a ser el domicilio? ¿Cuánto va a ser el capital? ¿Dónde va a ser la duración? ¿Cuál va a ser la responsabilidad? ¿Cuál es el acto cooperativo? Todo eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Tener bien alerta en esa parte de caliente, importante, en la cual nosotros tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Porque es lo que va a regir a nuestra cooperativa. Es lo que nosotros vamos a poner teniendo en claridad los lineamientos netamente legales, pero lo que vamos a poner ahí, eso lo vamos a escribir nosotros. Nosotros tenemos que saber que si lo que está escrito ahí va con relación a lo que nosotros queremos. Y de ese punto, ¿cuál es el que más tenemos que resaltar? La denominación, la finalidad y el objeto. El objetivo y los medios son importantísimos, porque el objetivo de mi cooperativa no va a ser igual que el de otra, porque somos realidades distintas. Nuestros socios son diferentes a otros socios. Queremos saber cuáles son las condiciones de ser socio, cuándo un socio es inhábil, cuándo un socio hábil, cuándo un socio puede ser socio de nuestra cooperativa, quién no puede ser socio de una cooperativa, dónde va a estar ubicada nuestra cooperativa, dónde va a estar el local. Todas esas cosas con detalle tenemos que estar con mucho cuidado, porque eso nos corresponde a nosotros a la hora de organizar la cooperativa. Luego ya algo más ligero, un intermedio, vamos a tener que ver todo lo que corresponde al régimen administrativo, que generalmente es norma, está copiado de lo que dice la ley, pero hay que darle una revisión somera, ligera, generalmente algunos condicionantes adicionales que le pongamos, pero generalmente está todo lo que significa ley. O sea, generalmente lo que viene de la ley de general de cooperativas se va a pasar íntegramente resumido, ampliado, mejorado, a lo que dice nuestro estatuto. Entonces, ¿tenemos que tener cuidado? Sí, tenemos que tener cuidado, pero no prestarle la atención minuciosa, porque podemos cambiar a lo que dice la ley y nos pueden observar. Entonces, todo lo que está ahí tiene que estar de acuerdo a lo que dice nuestra ley. Y luego viene ya algo más funcional de lo que vamos a tener, es en cuanto a lo que es la parte de la economía, el proceso de liquidación, y qué libros tiene la cooperativa, que también está en normado, está en la ley, pero en nuestro estatuto tenemos que ponerlo para que sea algo referencial, cómo se va a hacer el proceso, que generalmente es copia fundamental de la ley, que no va a incidir parte en nuestra actividad. ¿Cuál es la parte que tenemos que resaltar del régimen económico? Las aportaciones, tenemos que resaltar los procesos, cómo van a ser nuestros trabajos con las bancas, cómo hacer nuestro trabajo con nuestros acreedores, con nuestros proveedores. Ahí es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Cómo hacer ese punto. Y el proceso de liquidación es copia de lo que significa la ley, solamente que acá podemos variar el porcentaje del quórum calificado para el proceso de liquidación o de distribución de una cooperativa, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener, manejando ese semáforo, vamos a nosotros a prestarle más atención o menos atención a algunos puntos que son netamente normativos y otros que implican netamente trabajo de nuestro grupo de organizador de la cooperativa, ¿no?
Espero que me hayan entendido esta parte más importante de todo el proceso de constitución de una cooperativa. Este proceso de elaboración del acta es la que nos va a determinar si nuestra cooperativa va a terminar con éxito o va a terminar en fracaso, ¿no? Este es un punto importante porque el estatuto, recuerden, va a ser inscrito en el libro de personas jurídicas. Ese estatuto, para que cambie, vamos a tener que hacer una modificación estatutaria, y es un poquito más complicado cuando nos damos cuenta a mitad de camino que hemos olvidado de poner algo o que hemos puesto algo que no es bueno, y entonces vamos a tener que cambiar. Entonces vamos a gastar de nuevo todo un proceso, porque así como se inscribe en registro público en la Constitución, también la modificatoria del estatuto también se escribe por escritura pública. Y ahora vamos al punto que les quiero que presten atención a este lado, ¿no? Es cómo vamos a elegir a nuestros consejeros y a nuestros comités. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este proceso es importantísimo que tengamos que las cooperativas tienen características diferentes a cualquier otro tipo de sociedad en el proceso de elección de sus dirigentes. Como es el año que estamos fundando nuestra cooperativa, tenemos que partir del principio que nosotros hacemos las renovaciones anuales por tercios. Entonces, en esta acta inicial tenemos que hacer que esto coincida con el tercio por el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué coincidir con el tercio? Darle la fórmula de tercio. Y para darle la fórmula del tercio tenemos que tener consideración que la ley nos dice que son de 3, 2 y 1 año. Eso nos dice la ley. Las renovaciones, las elecciones en las cooperativas, las renovaciones de mandatos son anuales y por tercios. Y eso arranca desde la asamblea de fundación. Y tenemos que tener que las cooperativas nos dicen no elegimos cargo, sino elegimos en la asamblea general nuestros consejeros titulares y nuestros consejeros suplentes. ¿Ya? Luego ellos se van a instalar y van a decir entre ellos los cargos, quién es presidente, quién es secretario, quién es vocal y quién es suplente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da esa relación? En base a los votos. Entonces, si es en base a los votos, ¿a quién tenemos que elegir primero? Tenemos que elegir primero al comité electoral, porque es el que va a llevar las siguientes elecciones de todos los demás candidatos. Entonces, tienen que tener claro que vamos a escoger al tercio del comité electoral y cómo va de aquí para adelante va a funcionar. Entonces, en este caso de esta cooperativa, hizo su proceso, les he copiado de su acta. Esta cooperativa tiene a su primer titular, que ganó con 18 votos, y tiene un titular por 3 años. Luego el comité electoral, el que quedó segundo, tiene 15 votos, un titular por 2 años. El tercero quedó con 14 votos, un titular por 1 año. Ahí tiene la fórmula que nos dice la ley, 3, 2, 1. ¿Ya? Y hubo un suplente de 1 año, que fue el cuarto candidato. Y dice, luego de un receso, se instaló el comité electoral distribuyéndose los cargos en las siguientes personas. Tuvo un presidente, un vicepresidente, un secretario y un suplente. En ese instante, el comité electoral ya instalado continúa con el proceso electoral y propone los candidatos para el consejo de administración. Y en el consejo de administración también sobre lo mismo, ¿no? Están los votos y están su titular por 3 años, titular por 2 años, titular por 1 año y un suplente. Y luego se salen a un receso y se instalan y se registra la instalación en este momento en el acta de la asamblea, ¿no? Y se dice ya quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el secretario y el suplente. Pero ustedes me dirán, eso en el caso normal. Y en las cooperativas agrarias, con la nueva ley, ¿qué ha pasado? En las cooperativas agrarias dicen del que presidente del consejo de administración es elegido ya en asamblea general. Entonces aquí sí va a haber una diferencia. Este señor Andrés, ya, que va a ser, ya no va a ser titular ahí, sino va a ser presidente por 3 años. Es lo que dice la ley. Entonces cambiamos este cuadradito y vamos a poner a Andrés, que va a ser el presidente, y los siguientes van a ser titulares. Y cuando van a ir al cargo a instalarse, ya Andrés viene con su cargo de presidente y los otros ahí se instalan y cada uno pone su vicepresidente, su secretario y su suplente. Espero que me hayan entendido, vayan anotando. Si tienen una pregunta, al final se lo voy a resolver. Esta es la manera como debe estar en su libro de actas el proceso de elección. ¿Y de ahí qué va a pasar el siguiente año? ¿Vamos a elegir de nuevo 3, 2, 1? No. El siguiente año solamente vamos a elegir a un nuevo consejero.
que ingresa por quién, por el que cumplió su mandato. Este que tenía uno, termina su mandato y ingresa otro por tres, y se vuelve a completar el 3-2-1. Y hace todos los años, solamente va a ingresar un consejero por tres años. Y recuerden que el acto inscribible en el Consejo de en Registros Públicos es solamente esto, el Comité Electoral y el Consejo de Administración. Los otros cargos son informativos, ¿ya? O sea que tienen que tener eso bien claro, ya lo demás, vigilancia, género, Comité de Educación, son netamente de información, pero también tenemos que tener cuidado porque también nos pueden observar. Entonces creo que esto es importante, estamos desarrollando los puntos de la agenda y le estoy explicando qué es lo que pasa ocasionalmente en muchas cooperativas. Pero esta es la manera correcta de la cual se debe presentar un acta en el caso de las elecciones de los consejos y comités. ¿Qué más tenemos en este caso? En este caso tenemos el punto 5 que les había comentado de la designación del gerente. Este punto es controversial y nos pone en situaciones difíciles a los que nosotros podemos ver la intención del registrador. Tenemos dos casos, ¿no? Un caso de una cooperativa que ha sido en Huánuco y caso de una cooperativa en Chiclayo. Esta cooperativa en Chiclayo fue observada, porque cuando fuimos a presentar, hicimos como se hizo en Huánuco. Y en Huánuco, como ustedes verán, en el punto 3 está Loyola gerente, porque ellos habían puesto a su gerente en el acta de constitución. Entonces ese registrador nos había pasado como que gerente estaba electo en la Asamblea General. Y luego vamos a esta cooperativa que está en Chiclayo. Y en Chiclayo nos observan, dicen, no señor, no se puede poner el gerente. Nos vamos a la ley y en verdad la ley nos dice que el gerente es designado por el Consejo de Administración. Nos vamos en queja y le decimos, señores, pero en Huánuco sí nos han aceptado. No es mi problema porque Huánuco tiene su manera, su registradora. Nosotros nos vamos a lo que nos dice la ley y nos contestan, corregir. El gerente se elige el gerente designado por el Consejo de Administración y no se elige en Asamblea General. Entonces tenemos dos casos de manera que nosotros tenemos que analizar cuál es el correcto. Vamos a gastar un poquito más, pero el correcto es este que está acá en mano derecha, lo que se ha hecho en Chiclayo. El gerente se elige en Consejo de Administración y no en Asamblea General. Está en el artículo 31, 32, no me acuerdo, de la Ley General de Cooperativas, en el inciso E. Entonces, ahí está especificado que el gerente es designado, elegido por el Consejo de Administración. ¿Qué pasó en Huánuco? No sabemos, pero en Huánuco escribieron al gerente. Y ahí he tenido otros casos en Cajamarca, he tenido un caso en Puno, he tenido otros casos también en Arequipa, que ha sucedido lo mismo, ¿no? Pero ahí le voy a presentar un caso que ha sido horroroso, pero de todas maneras vamos a verlo. Entonces, ¿qué les aconsejo a nosotros? Gastar menos, vamos a gastar menos, pero vamos a ser mejor, ¿no? Vamos a elegir en Asamblea General a nuestra Junta Directiva y no elegir el gerente. Que el gerente lo elija el Consejo de Administración cuando tengan dinero, cuando tengan posibilidad de hacerlo. Y si no tienen gerente, vamos a manejar hasta un tiempo y vamos a designar a un socio que pueda asumir ese cargo de gerencia. Y acá en este caso, pues ya tuvieron suerte, eligieron su gerente, ¿no? Hasta que venga el próximo año o venga nuevamente otro registrador, quieran elegir su Junta Directiva y lo observen, ¿no? El gerente no se elige en Asamblea General, ¿no? Puede tener nuevamente ser observado, ¿no? Porque saben que esto va a ingresar nuevamente el próximo año, ¿no? En el 2000, ustedes, este es calientito, es 2022, ¿ah? Como verán, en 2022. Este en el 2023, de repente, va a tener algunos problemas a la hora de inscripción a su gerente, ¿no? Si es que lo hacen nuevamente en Asamblea General, ¿no? Puede ser que el próximo año lo hagan en Consejo de Administración y ya no hay problema, ¿no? Otra cosa también hay que hablar del gerente porque es punto, ¿no? Muchos dicen que el gerente tiene consideración permanente, ¿no? Nos dice la ley, el gerente tiene consideración permanente. Es cierto que el cargo del gerente es permanente, pero como es un contratado por el Consejo de Administración, su permanencia está de acuerdo al contrato laboral que tiene cada uno. No es porque me dicen, no, el gerente, yo soy permanente. No es así. No he asumido una estabilidad laboral, tampoco, porque el gerente tiene contratos firmados con el Consejo de Administración. Pero ¿cuándo se dice que es permanente? Que el gerente va a seguir inscrito de manera permanente en registros públicos si es que no llega una acta que lo remueva. Si yo no ingreso una acta removiendo a mi gerente, el gerente va siendo
gerente. Yo tengo el caso de una cooperativa que estuve hace un poco, que tiene su gerente inscrito, pero ya lo han cesado hace 3 meses, 4 meses, que le han quitado la confianza y lo han sacado. Pero no han elegido a ningún gerente todavía. Y el señor sigue en registros públicos como gerente, ¿no? Ahora han elegido una nueva gerenta, una nueva profesional, líder de la zona, una chica muy comprometida con la cooperativa, joven, ¿no? Le han elegido como gerente. Pero me dice, ¿y ahora qué hacemos? Necesariamente tienes que, ¿cómo hago para sacar el de registros públicos? Porque yo asumí mi cargo, pero tengo mi acta, tengo todo, pero si yo lo meto ahorita, la estabilidad laboral del gerente sigue o no sigue. Se han ido una confusión, se están haciendo. No, recomendación. Esa acta tiene que decir que el señor gerente terminó, se recesó su mandato en julio o en junio de este año, y recién ahora estamos elegidos a un nuevo gerente y le ingresamos. ¿Ha estado inscrito en registro público? Sí, está inscrito en registro público, pero con esta acta que va a ingresar, ya ese señor lo vamos a sacar de la lista y va a ingresar la nueva señorita que está asumiendo, señora que está asumiendo la gerencia de esa cooperativa, y esta nueva viene con un ánimo joven, ánimo de triunfador, que va a poder desarrollar su cooperativa, y creo que lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces hay que tener esa situación. Si nosotros no quitamos de registros públicos la gerencia, esa gerencia va a continuar, ¿ya? Y yo como gerente, cuando soy inscrito en un gerente, yo también me tengo que preocupar, porque yo no sabía qué está pasando con la cooperativa. Entonces yo, si soy elegido gerente y termina mi función, yo tengo que comunicarle a registros públicos que ya no soy gerente. En una carta notarial le digo, señor registro, ya terminé mi contrato, por lo tanto ya dejé de ser gerente de la cooperativa. Porque de repente la cooperativa está haciendo cualquier otro laberinto por ahí y me están echando la culpa, porque soy representante legal, sigo siendo representante legal hasta que mi nombre esté inscrito en registros públicos. Entonces, por ambas partes tenemos que cuidarnos, ¿ya? Entonces, ese es un caso interesante que le estoy poniendo en la vista para que ustedes puedan tener la designación en la agenda número 5, cómo hacemos con el gerente. Lo recomiendo que lo hagan así de esta manera, como se ha hecho en Chiclayo, y que el gerente se elija en una sesión de consejo después, una vez instalado el consejo de administración, ¿no? En una primera, o si no, cuando tengan ya los recursos para poder nombrar a un gerente, ¿no? Este punto también deja esta agenda ha tenido muchos problemas a la hora de constituir una cooperativa, ¿no? ¿Cómo se constituye el capital social de la cooperativa, ¿no? Entonces nos dice la ley que el capital social está conformado por las aportaciones de los socios. Eso nos dice la ley, ¿no? Son los aportes mensuales de los socios están constituidos. ¿Y qué me dice cuando es pagado, capital social pagado, y cómo es cuando es capital suscrito? Entonces ahí viene la confusión, ¿no? A la hora de hacer esto, y es lo que nos observa el registrador. ¿Por qué? Porque los socios agarran su aportación y eso Iván lo presenta. Y el registrador le dice, señor, ¿y cuál es el capital suscrito? No lo ha puesto el capital suscrito. No, pero yo le he pagado todo. No, porque no lo ha pagado todo, porque solamente usted ha presentado el aporte mensual del socio. Entonces ahí viene una confusión entre el capital social pagado y el capital social suscrito. Entonces, ¿qué es el capital social pagado? El capital social pagado es el aporte de los socios, lo que han aportado todos los socios, que han aportado, y por el número de socios, el aporte total, global. Uno, vamos a poner aportación, aporte mensual del socio. Capital social pagado es el aporte del socio multiplicado por el número de socios. ¿Cuántos socios son? Es lo que me han pagado. Entonces, esto es lo que te han pagado, este es lo que me han pagado. Los 15, los 25 socios me pagaron sus 10 soles, yo tengo mis 250 soles, ¿ya? 250 soles mi social pagado ahorita que me han pagado. Y entonces, ¿cuál sería el suscrito? Ese mismo capital, pero suscrito por los meses del año, por los 12 meses del año. Entonces voy a multiplicar esos 250 por 12 y ese va a ser mi capital suscrito. Y este capital suscrito a la hora que vamos a declarar puede tener dos maneras. Pongo en mi acta que he hecho, voy a ser como capital social pagado, el que voy a aperturar mi cuenta ahorita, solamente con el pagado, estoy aperturando mi cuenta, mi constancia que me van a pedir el banco del depósito de mi capital, voy a ser solamente mi capital pagado. Y el suscrito lo voy a tener pues a medida que cada socio vaya pagando sus aportes, va a ir incrementando y van a asumir mis compromisos con ese capital suscrito. O de lo contrario, mi capital lo considero
el capital pagado y a la vez le digo a los otros, ¿sabes qué? Paguen todo para tener plata, para comenzar bien nuestra cooperativa, paguen todas sus aportaciones. Entonces, los 10 por los 12 meses, 120 soles cada uno, pa, lo ponen cada socio, o sea, lo multiplicamos por el número de socios y ya tenemos el capital, y ese es nuestro capital suscrito. Entonces, ¿qué le ponemos en el acta? Estamos haciendo la constancia de nuestro capital totalmente pagado y suscrito. Entonces, tenemos que especificar ahí que ese monto es el capital social pagado y suscrito. Y si solamente estamos aperturando tu cuenta con el capital pagado, solamente lo estamos haciendo con el capital pagado, el suscrito no. No, pero muchos ponen el capital suscrito y pagado y solamente están depositando el pagado, ¿no? O están depositando el pagado con algunos más que pagaron algún adicional, pero no de todos. Y eso también es un punto de observación y de confusión. Entonces, que sea bien claro, la aportación mensual, todos los socios tienen una aportación mensual. Lo que se ha hecho el aporte mensual de todos los socios por el número de socios es el capital social pagado. Y el capital social pagado de todos los socios por el número de meses es el capital social suscrito. Entonces, con eso vamos a determinar bien a la hora de aprobación, esté claro que el socio sepa cuál es su aporte mensual, cuál es su aporte de todos los socios durante el primer mes y cuál es el aporte que van a pagar durante todo el año. Ahora, hay muchas cooperativas que se forman y más en las agrarias que forman solamente un aporte mensual y ya no pagan más. Creen que están en una asociación, ¿no? Y ya no pagan más capital y se quedan ahí. Y luego cuando vienen a revisarlo, viene un proceso, le dicen, señor, ¿y su capital social cómo está? No, que uno nomás y se gastó. No es así. El capital social pagado son tus aportaciones. Aportaciones dan movimiento a la cooperativa. Esas aportaciones van a una cuenta individualizada del socio. El socio, a la hora que se retira con sus aportaciones y con el interés que le puedan pagar la cooperativa, acordado en Asamblea General, ¿no? Tus cuentas están individualizadas, no están entrando a un fondo común como una asociación. O sea, hay que tener claro ahí que tu aporte va a tu cuenta común, cuando te retiras, te recuerdas con todas tus aportaciones y con los intereses correspondientes según lo que haya acordado la Asamblea General, ¿ya? Entonces, es importante ese punto aclarar, ¿ya? Bueno, señores, ahí estamos a ver este punto 6 de agenda, ahora vamos al punto número 7. Designar a las personas que puedan continuar con los trámites, ¿no? Entre notarías y registros públicos. ¿Por qué es importante esta? Porque si no lo ponemos, cuando nosotros vayamos a nuestra notaría, la notaría dice, ¿y quién es el que está autorizado para hacer los trámites? No, que no sabía, que no se había hecho. No, señor, venga, no sirve. Van a hacer, pongan a la persona que está autorizada para hacer los trámites, quién es lo que va a hacer, quién les va a determinar. Entonces, vamos a tener que convocar nuevamente a la asamblea o aperturar esa asamblea de fundación para poner este punto de agenda. No podemos olvidar quién es la persona que nos va a indicar. Y aquí tenemos como esos dos casos de dos cooperativas, ¿no? Distintas, ¿no? Ya. Les he borrado el nombre porque está muy grande y no quiero comprometer el nombre de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, han designado a una señorita, ¿no? Jenny, para que sea quien haga el trámite, ¿no? Y luego han designado a Delia para que también haga el trámite. Ya han designado a Abel para que también haga el trámite. Entonces, han hecho tres designaciones y después dice indistintamente, ¿no? Que continúe el trámite. O sea, cualquiera de los tres lo puede hacer, ¿no? Entonces el registrador te dice, pero pues, acuerdo, ¿cuál de los tres va a ser o van a ser los tres? Entonces, si son los tres van a tener que ir al notario, los tres van a tener que ir al registro público, los tres van a ir que llevar todas sus actas, los tres que van a tener. Entonces, complica más la situación. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Lo que ha hecho la otra cooperativa, que solamente ha habido un debate, ha habido una propuesta de una señora, la señora Consuelo propuso a la señora tal. La señora tal entró en el debate, se unió uno, y por acuerdo unánime de los socios, que la señora tal sea la encargada de hacer escribir la minuta, la lectura pública, etc. Solo le encargaron solamente una persona, ya te vas a complicar la vida, ¿no? Mientras que aquí, si no va una, no, hoy día no puedo, no, mañana voy a ir, no, hazlo tú sola que te has permitido. Y va a haber un desajuste ahí de no sé cómo habrán continuado, pero está el proceso de constitución, todavía está en camino, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que son casos reales, ¿no? De personas que han hecho dos puntos diferentes, ¿no? Dos acciones diferentes sobre un mismo punto. Entonces, ahí es que la situación en la cual tenemos que tener en cuenta. En este punto de agenda, el número 7, tenemos que designar solamente a una persona y a esa persona le damos todo el poder, toda la facultad
para que haga todos los trámites en Gitopol y que no tengamos problemas, ¿no? Entonces, eso va a continuar por buen camino, va a ser seguimiento y no vamos a tener problemas de que una persona un día no pudo, el otro día sí puedo, que mañana nos encontramos, nos vemos a las 6 de la mañana, nos vemos a las 6 de la tarde, tú vas primero, yo voy segundo, después ninguno se encuentra, o va uno y el registrador dice, yo los otros, ¿por qué no han venido? Tienen que firmar los tres porque los tres están autorizados. Uy, un regreso, no, regresamos mañana y va gastándose y va pasando el tiempo y no se concluye con el trámite. Bueno, ahí hemos desarrollado los 7 puntos de agenda, ¿no? Estos 7 puntos se cierran y se termina, y aquí le voy a poner un caso insólito, que lo estoy viendo ahora, pero que me ha generado una preocupación, la manera como se ha actuado en esta cooperativa, ¿no? Esta cooperativa tiene un proceso que me ha dejado un poco preocupado, un poco extraño, y lo estoy consultando con algunos amigos porque, verdad, me parece una decisión muy errada de las personas que hicieron esta asamblea por no leer, por no hacer bien su estatuto, por confiarse de las personas que le están tramitando, ¿no? Según me cuentan en esta cooperativa, que le entregaron a un señor y se fueron a la notaría y la notaría lo llevó a un tramitador. El entregador, lo primero que le dijo, señor, nos queremos formar una cooperativa. Y lo primero que le dijo, señor, no formen cooperativa, formen asociación porque es más fácil. Le dijo así, ¿no? No, pero nosotros queremos cooperativa. No, asociación. Dice que estuvieron discutiendo un rato, no, cooperativa, asociación. Entonces al final, señor, ¿cuánto me cobran? No quiero una cooperativa. Y le cobró una cantidad muy alta. Dijo, ya, te vas a hacer con tu cooperativa. Pero que eso es una cooperativa híbrida, tiene una cooperativa con asociación, ha hecho algo que no he visto, la primera vez que veo una situación así. Tiene la junta directiva de cooperativa, el consejo de administración y los demás órganos de asociación. Te dirán, ¿por qué estás loco? ¿Qué pasó? Es cierto, el primer punto de la agenda, verán acá ustedes, eligieron por 3 años, 2 años y 1 año. Y los segundos dirigentes, 3 años, todo. Y no eligió al comité electoral. Se olvidó del comité electoral. No hay comité electoral acá. No está. Y le digo, señora, y el comité, porque justamente hoy estamos haciendo la renovación de tercios, ¿no? Le digo, ¿cómo voy a renovar tercios si no hay en nosotros? No, me dice, pero me dice que solamente ha vencido el vocal y que cambiamos el vocal. Y le digo, pero siempre vas a tener problema. No vas a solucionar el problema. Solucionemos ahora el problema que te vas a adecuar tus estatutos, solucionamos el problema y lo hacemos mejor. Sí, pero acá. Todo el marco del acta está como si fuese una asociación. Todo habla de consejo directivo, habla de asociados, habla de aportaciones conjuntas, todo es asociación, pero lo único que está ligado a la cooperativa son el desarrollo del estatuto y la parte de elección del consejo de administración, que lo ha hecho 3-2-1. Pero a lo demás, Juan le mandó a todos por 3 años. Y Juan lo sacó al comité electoral porque dice que el comité electoral solamente es para la elección y no existe para más, ¿ya? Que se lo convocarán de aquí a 3 años nuevamente el comité electoral para otras elecciones, o sea, no tiene permanencia el comité electoral, lo sacó de camino el comité electoral. Yo digo, no es así, las cooperativas son año a año, tenemos que hacer elecciones. No, yo no sabía todas esas cosas, pero ¿por qué no leen? Le digo, su estatuto, hay que tener lo que nos mandan, lo que no van a hacer, tenemos que tener con cuidado. Bueno, son personas que no conocían mucho de la norma, no conocían mucho del cooperativismo y a veces son engañados de esta manera y constituyeron, ¿eh? Tienen su registro, toda la cooperativa, todo, pero han hecho esto. ¿Cómo lo pasó el registrador? ¿Cómo lo pasó la notaría? ¿Cómo lo hicieron? Dios sabe cómo. No sabe cómo lo habrán hecho, pero está constituida bajo esta situación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de las actas, de hablar de nuestro estatuto, por más venga de la persona que ustedes crean que es el mejor de todos, siempre revisar, tener ese semáforo del estatuto, revisar las partes que más nos va a comprometer y ver que esto se cumpla, ¿no? Y por último, le voy a dar para que la cooperativa tenga éxito, yo siempre tengo esta lámina para que ustedes se comprometan con la actividad cooperativa, ¿no? Y tenemos nosotros que cuando nosotros asumimos parte de una gestión de una cooperativa, tenemos que tener compromisos. Y como asociado, como socio de una cooperativa, nosotros como personas tenemos que estar comprometidos con nuestra cooperativa. Y cuando decimos comprometidos, porque es nuestra cooperativa. Por lo tanto, cuando nuestra cooperativa nos pida algo, tenemos que entregarle a la cooperativa porque es nuestra cooperativa, es mi cooperativa. No es la cooperativa del vecino, no es la cooperativa de la comunidad, es mi cooperativa. Y por lo tanto, tengo que estar con la cooperativa en las buenas y en las malas.
Y si yo me comprometí a entregar 30 o 40 arrobas de café, tengo que entregar esas 30 o 40 arrobas de café. Si yo me comprometí a entregar a mi cooperativa 10 o 15 o 20 sacos de papa, tengo que entregar mis 25 sacos de papa. ¿Ya? Si yo me comprometí a trabajar con mi cooperativa, a hacer este tipo de actividades, tengo que hacer este tipo de actividades. Si tengo mi compromiso, es el compromiso de la cooperativa, porque la cooperativa se va a comprometer a entregar los productos que ustedes están elaborando. ¿Ya? Si yo soy una cooperativa de servicios, por ejemplo, de servicios industriales, y tengo que entregar 15 o 30 productos mensualmente, y pienso que mis socios van a elaborar esos productos, y cada uno ha dicho que va a elaborar dos productos cada uno, entonces me tienen que entregar para llegar a esos 15 que me he comprometido a entregar. Si soy una cooperativa artesanal y tengo un pedido de 40 chombas de alpaca, de punto tal y con tal punto, con tales características, todas las señoras que se han comprometido, que son socios de la cooperativa, tienen que entregarme las chombas por las cuales se ha comprometido. La socia 1 dijo que entregaba 5, la socia 2, 3, la socia 10, 15, la otra 20. Entonces me tienen que entregar lo que se han comprometido a la cooperativa, porque la cooperativa es la que tiene el contrato y se va a comercializar el producto de esas chombas. Y en toda la actividad cooperativa va a ser lo mismo. Y luego tenemos que tener seguimiento, porque yo le entregué las chombas, le entregué a la cooperativa. Y la cooperativa pasó y me olvidé. Ya un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. ¿Y la chomba cuándo me la van a pagar? No, nosotros tenemos que estar constantes. ¿Sí? ¿Cómo van las chombas? ¿Cómo van? ¿Ya tienen un reporte? ¿Ya pagaron? ¿No pagaron? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Ya compraron? ¿Ya siguieron? Todo. Sí. Ahí acá está. Bien. Seguimiento a la entrega del producto. No podemos dejarlos abandonados. Y luego la participación. Y cuando nosotros hablamos de participación, hablamos de participación activa del socio, del asociado, dentro de las asambleas, dentro de los comités, dentro de las acciones, dentro de los trabajos que se tengan que participar en la cooperativa, ¿no? Y cuando hablamos de dirigentes, tenemos que pedirle independencia en la toma de sus decisiones. El dirigente tiene que ser independiente a la hora de realizar sus cosas. El dirigente tiene que ver que necesariamente está trabajando por un grupo, por lo tanto no puede comprometerse a realizar actividades con grupos contrarios o con personas que no son parte de nuestra cooperativa. Tengo que tener cierta preparación mínima para poder conducir a la cooperativa. Y tengo que tener cierta característica de liderazgo para ser parte y comprometer a un grupo de personas a los cuales me vean a mí como una imagen de desarrollo y crecimiento de nuestra cooperativa. Y para lograr esta interrelación entre los asociados, socios, gente, que tiene que haber comunicación. Porque si ambos no se comunican y cada uno hace las cosas por su lado, por sus estilos, entonces va a haber un divorcio entre el socio y el dirigente. Y eso no puede ser. La comunicación tiene que ser fluida, constante, tiene que ser la comunicación, tiene que estar la información que le tiene la transparencia y todos los datos que se le puedan dar a los socios, de los dirigentes hacia los socios y de los socios hacia sus dirigentes. Y eso va a garantizar el éxito de la cooperativa. Por lo tanto, ¿cuál es la clave del éxito? La comunicación. ¿Y quiénes son los que conforman parte de una organización empresarial netamente? Personas humanas, seres humanos, por lo tanto tenemos debilidades, tenemos defectos y por lo tanto tenemos que ir perfeccionando en base a quién, a la capacitación, a la orientación y al trabajo en equipo. Eso es, señores, lo que les quise conversar el día de hoy. Nosotros, estoy dispuesto a cualquier tipo de sus preguntas, le he hecho un breve resumen de cómo está funcionando esto, una cooperativa en su proceso de constitución. Si tienen alguna duda, estamos para resolver sus preguntas y en todo caso, ha sido un gusto conversar con ustedes y es importante que tengan a detalle todo lo que les he comentado el día de hoy, porque son situaciones que se presentan cuando nosotros constituimos una cooperativa en cualquiera de sus tipos. Todas tienen el mismo problema, todas han pasado por los mismos errores, todas han pasado por las mismas situaciones. Muchas gracias, Natalie, muchas gracias, Andrea, y a la espera de las preguntas que pueda tener el público. Perfecto, Hernán. Muchas gracias también por tu tiempo. Vamos leyendo un poco de las preguntas que nos han llegado por aquí, ¿ok? Por aquí, por el chat.
Y nos pregunta, por ejemplo, Yupanqui, nos dice, ¿puedo crear una cooperativa agraria y de servicio? Cuando te refieres a agraria y de servicios, tienes que estar haciendo una definición distinta. Lo que es una cooperativa agraria tiene dos condiciones: o puede ser de servicios o puede ser de trabajadores. Ya, son las dos modalidades que hay, no hay otra. Agraria es de servicios cuando es de usuarios y de trabajadores cuando su objeto es fuente de trabajo. Entonces, es una, cuando me dices agrarias o de servicios, no te veo la confusión, pero la idea es que una cooperativa agraria puede ser de trabajadores o puede ser de servicios. Y cuando es de servicios, es de usuarios. Ok, Hernán, perfecto. Por aquí también nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre MIPE y cooperativa respecto a la tributación a SUNAT? ¿Hay algún beneficio tributario para las cooperativas? En el caso de los beneficios tributarios con la MIPE tiene su régimen, ¿no? Te trabajan con parte laboral y su parte tributaria. En el caso de las cooperativas tenemos una gran diferencia, porque las cooperativas, nosotros tenemos una ley que es considerada el acto cooperativo, en la cual las cooperativas entran en representación de sus socios, y como estamos en representación, no hay un acto de comercio, y al no haber un acto de comercio, no hay un acto de compra y venta. Yo no le estoy vendiendo a mi cooperativa, ni la cooperativa me está comprando a mí, sino la cooperativa en representación de sus socios está poniendo un producto en el mercado. Entonces, esa relación del socio con la cooperativa está inafecta al impuesto a la renta y está inafecta al IGB. Entonces, nuestra relación que va de lo que es socio cooperativa hay inafectación tributaria, ¿ya? En todos los tipos. En las cooperativas agrarias hay otras ventajas adicionales que le dan a las cooperativas que están constituidas como cooperativas agrarias, de usuarios, más no de trabajadores. Y esas ventajas tributarias que te da la cooperativa están relacionadas con algunos impuestos. No soy tributarista, pero está el alcabala, está el impuesto a las donaciones, está la revaluación de activos, está lo que se hace en el acto, lo que se llaman los comercios justos, las donaciones. Entonces, ahí hay una serie de beneficios que se están relacionando con las cooperativas agrarias. En las cooperativas que no son agrarias, solamente a lo que se refiere el acto cooperativo, ¿no? Perfecto, Hernán. Por aquí también nos preguntan si se podría explicar cómo se hace la renovación de los directivos de una cooperativa. Ya, la renovación de tercios en una cooperativa, como le dice, son anuales. Entonces, cuando dice tercio, es la tercera parte de sus dirigentes. Generalmente, las cooperativas están numeradas en números impares. Por lo tanto, una de ellas vence. Entonces, cuando vamos a renovar el tercio, entra una persona a integrar al grupo que ya está constituido como dirigentes. Si somos tres, va a entrar uno. Y ese uno se integra al grupo. Y entre ellos eligen nuevamente a su presidente, vicepresidente y secretario. Pero si es cooperativa agraria, el presidente ya ha sido elegido por 3 años. Entre esos dos, uno va a ser el vicepresidente y el otro va a ser el secretario. Si somos de cinco, va a salir en un año, pueden hacer que salgan dos y al siguiente año que salga uno. Y esos dos van a ingresar al resto cooperativo y los otros van a salir. Entonces, eso es una relación exclusivamente de renovación de tercios. La vez pasada creo que estuve en una capacitación que los orienté sobre los procesos electorales, le manifesté unos cuadros que estaban de cómo se hacían los cambios de tercio, pero es un proceso un poco complicado, pero cuando una vez que agarramos la mecánica es muy sencillo, ¿no? Ok, Hernán, algo que también nos preguntan acerca del caso de renovación de tercios es si a los nuevos directivos, bueno, si los nuevos directivos tendrían que estar en registros. Todos los directivos del Consejo de Administración están en registros, porque son elecciones anuales. El que ingresa esa acta se lleva a registros públicos. Los dirigentes, más no del gerente. El gerente lo vas a registrar cuando venza su contrato. No es que el gerente lo van a registrar todos los años. No. Al gerente, como les comenté al inicio, es permanente. Su actividad es permanente, hasta cuando hay un acta que le quite la confianza o ingrese un nuevo gerente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Los dirigentes, todos se van a inscribir anualmente. Entonces, ya ingresó un dirigente nuevo al Consejo de Administración, esa acta la vamos a llevar
a registros públicos con nuestra constancia de quórum y de convocatoria, la presentamos y el registrador va a ver si se ha hecho bien las elecciones, listo, no hay ningún problema, continúan los trabajos. Y eso lo van a entrar. ¿Cuántos años es el que ingresa? 3 años. Todos los años son anuales y el que ingresa es por 3 años para que se mantenga el tercio, ¿no? Si no, no se va a mantener el tercio. Ok, Hernán, por acá tenemos otra pregunta y es de Freddy Alarcón y nos dice, ¿debemos inscribir a todos los órganos de gobierno en registros públicos? Los únicos órganos registrables en registros públicos que se van a sentar en el libro de cooperativas de registro de personas jurídicas va a ser el Consejo de Administración. Pero como se eligen a todos, se le informa al registrador que las elecciones han sido completas. O sea, la elección van de todos los consejos y comités. Por ejemplo, si yo tengo consejo de administración, consejo de vigilancia, con el comité electoral y comité de educación, voy con la lista de que han sido mis elecciones. Por lo tanto, todo eso lo envío a registros públicos, ¿no? ¿Y cómo hago el acta para llevar a registros públicos? Esa es una duda también que a veces se presenta, ¿no? Cuando estamos ya en la renovación de tercios. Por ejemplo, hemos tenido una cooperativa que tiene 3 dirigentes en el Consejo de Administración, hemos cambiado uno, ingresado por 3 años, y se ha vuelto a tener su presidente, su secretario y vicepresidente, ¿no? Presidente, vicepresidente y secretario. Están ya conformadas tu junta directiva, voy a mandar en un acta. Esta acta, adicionalmente, como es un acta de Asamblea General, están todos los que son los cargos de los titulares que han sido elegidos. O sea, solamente los que han sido electos, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Administración salió uno que terminó su año e ingresó otro por 3 años. En el Consejo de Vigilancia terminó uno de un año e ingresó otro por 3 años. En el Comité Electoral salió el que terminó un año e ingresó otro por 3 años. Y en el Comité de Educación salió el que terminó de un año e ingresó otro por 3 años. Entonces, son elecciones anuales, pero por 3 años. Esa lista de los ingresantes con su junta directiva van a registros públicos. Pero en el caso del Consejo de Administración, va un adicional. Va esa acta y va el acta de instalación de la sesión del Consejo, en la cual se instalaron nuevamente los dos que ingresaron, quién fue secretario y quién fue vicepresidente. Esa acta del Consejo de Administración va junto con el acta de Asamblea General. Entonces, con la Asamblea General estamos informando del proceso electoral que ha habido para la renovación de tercios y con el acta del Consejo de Administración estamos informando de que ese Consejo de Administración se ha reestructurado de la siguiente manera con el ingresante de la Asamblea General. Entonces, ya va a estar inscrito en el registro público esta junta directiva. Si no mandamos el acta de la Asamblea, de la sesión del Consejo de Instalación, te van a observar porque no hay instalación de Consejo. Por más que le mandes el acta de la Asamblea General, no vas a ver que ese que ha ingresado se ha instalado en la sesión. Y como casi todos los estatutos dicen que días para su instalación, entonces tenemos que hacerlo dentro de esos 3 días y se instala el Consejo de Administración y esa acta se envía al registro público. Ok, por aquí también nos preguntan acerca de en qué momento se abre la cuenta de depósito en la constitución de la cooperativa o en qué financiera o institución financiera se abre. La cuenta, vamos a diferenciar 2 tipos, ¿no? Una es la cuenta de la cooperativa y otro es el depósito, escuchen lo que le estoy diciendo, ¿eh? El depósito del capital social. Son 2 cosas diferentes. Cuando hacemos el depósito del capital social pagado y suscrito, es el capital de la cooperativa que todavía está en proceso de constitución. Por lo tanto, este capital vamos a decirle nosotros a la entidad bancaria con nuestra separación del nombre de la cooperativa dado por SUNAR, nos vamos a ir con ese papelito que les enseñé al inicio, nos vamos con nuestra reserva de nombre y con nuestra platita y nos vamos al banco, señores del banco, te vas a atención al cliente, le dice, señor, por favor, quiero que me haga una constancia de que estoy dejando en el banco en custodia, en depósito, mi capital social para presentárselo a la notaría. Entonces, el del banco no te va a abrir una cuenta, sino te va a hacer una constancia de depósito que a nombre de la cooperativa que está en proceso de constitución, están presentando el capital social. Esa constancia la juntas a nuestro expediente para que sea elevado a registros públicos. Una vez inscrito, el banco te va a pedir el expediente para la apertura de la cuenta de la cooperativa. Es otra cosa. La apertura de la cuenta te va a pedir una copia literal, ¿no?
de la inscripción de la cooperativa, donde está todo el estatuto, todo está ahí, y te va a pedir la vigencia del poder del presidente y la vigencia de poder del gerente de la cooperativa, porque va a ser firma mancomunada del presidente y del gerente. Pero yo todavía no he elegido gerente porque no tengo plata. Entonces va a ser firma solamente con la vigencia de poder del consejo de administración, y ahí tienen que decir en el acta, que vamos a aperturar esta cuenta, que las personas autorizadas de forma mancomunada va a ser el presidente y el secretario, ¿no? Entonces con eso van, con esa acta, con esa vigencia de poder del consejo de administración y vigencia de poder del gerente o del secretario, si en caso ha sido el secretario el que ha sido autorizado, con eso se van al registro y aperturan una cuenta en el banco. En ese banco tal donde han hecho el depósito del capital social, dicen, señores, ¿sabe qué? Vamos a aperturar una cuenta, estas cosas, pero quiero que nos transfieran este monto, pues si van su constancia, no, este monto de capital lo transfieran a nuestra cuenta que hemos aperturado el día de hoy. El banco le transfiere a su cuenta y ya pueden manejar todo el dinero que ustedes han depositado. Es la manera como funciona normalmente una cooperativa. ¿Dónde apruebo abrir mi cuenta? En una caja, en una cooperativa de recrédito, lo pueden abrir en un banco, donde ustedes consideren conveniente. Es cosa ya de que ustedes puedan. Pero hay algunas cajas que no aceptan el depósito de capital. Generalmente lo que te aceptan el depósito de capital es el banco, ¿no? Ok, Hernán, acá creo que hay una pregunta muy interesante que nos hace Elías, y es, ¿hay una entidad del Estado o del sector privado, por ejemplo, el Ministerio, la Confenacop, etcétera, que brinde información y asesoramiento acerca de la constitución de cooperativas, como por ejemplo, brindar un modelo de estatuto para cooperativas agrarias? En este caso, en caso de cooperativas agrarias, por la última ley, la 31.335, le corresponde al Ministerio de Agricultura el fomento y la promoción y la activación de todos los requerimientos hacia el sector agrario. Entonces, está por ley que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es el responsable de dar esa información. Pero nosotros como Ministerio de la Producción también tenemos esa posibilidad porque somos el órgano rector del movimiento cooperativo. Como Ministerio de la Producción nosotros estamos encargados de dar la promoción, la activación y todo el trabajo del modelo cooperativo. Entonces, para tener información sobre modelos de actas y modelos de estatutos, nos los pueden remitir al correo que está en el PPT y nosotros le podemos enviar un modelo de actas con todos los puntos que les he tocado y un modelo de estatuto. Dejando en claro de guía, ustedes lo tienen que consultar, lo tienen que elaborar. Y si gustan, después nos lo devuelven para nosotros darle una última revisada y ustedes ya lo pueden presentar después. Con cargo que el registrador, como les he enseñado los casos, pueden observar todavía, no es que va a pasar limpio. Pero ya, por ejemplo, en estos últimos meses, los estatutos que hemos mandado a Silo han salido sin ninguna observación. Tenemos ya como 3 o 4 cooperativas constituidos y han pasado de manera limpia, no ha habido una observación al respecto. Entonces comunican, nos mandan un correo, se le estamos enviando esos modelos, ven amigos. Y si no, vayan al Ministerio de Agricultura, que también es su función. Cualquiera de los dos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también deben tener esa función, ¿no? Perfecto, Hernán. Para terminar, una última pregunta. Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero creo que incluso nos preguntan bastante sobre los tercios, que creo que podemos hacer un próximo webinar, así que igual atentos por ahí a nuestras redes sociales, nos buscan como NSDA Clusa Perú. ¿Ok? Pero para terminar, tenemos acá que dice, ¿cuál es la diferencia entre asociación, empresa y cooperativa? Es simple, ¿no? Ya hemos tenido también otra capacitación sobre ese punto. Ese lo ha tenido a cargo nuestro colega Piero Ramírez, ha hablado bastante sobre este punto. No hace actividad empresarial. Por lo tanto, su actividad es solamente de representación. Puede ser cultural, religiosa, puede tener otro tipo de actividades, pero es solamente representativa, recreativa y cultural. En el caso de las empresas, son netamente comerciales. Hacen actividad comercial donde están sus acciones, manejan sus utilidades, y está constituida por un reducido grupo de socios que son los que van a generar el negocio. En el caso de las cooperativas, tiene de ambas. Tiene de la parte asociativa y tiene de la parte empresarial.
Por lo tanto, somos representativas porque representamos a un grupo de socios y somos empresa porque tenemos aportaciones, tenemos, forman parte de como una aportación es como una acción. Entonces, y tenemos utilidades que son en las cooperativas, se llaman excedentes. Y tenemos remanentes que cuando aún no se han reducido los gastos, tenemos una parte que va a nuestra reserva cooperativa y otra parte se distribuye entre los socios. Entonces tenemos una actividad de retorno de excedentes. Entonces hacemos una actividad comercial dentro de nuestra cooperativa, donde el socio tiene esa doble condición. Es socio, cliente y a la vez es dueño de la cooperativa. Entonces tenemos una mistura entre la empresa mercantil y la asociación, se forma la cooperativa. Listo, Hernán, perfecto. Muchas gracias por aclararnos sobre ese tema. Natalie, nos estás escuchando. Algunos que nos están mandando igual sus correos por aquí. Ahorita les vamos a mostrar cómo descargar la presentación, ¿ok? Para que ustedes mismos puedan tenerla con ustedes, ¿ok? Así que no hay problema por aquí. Antes que Natalie pueda encender su micro, por acá me parece que tenemos dos preguntas, ¿ok? Dos preguntas con micro, así que vamos a habilitarle el micrófono a Xiomara y a José. Xiomara, ¿nos escuchas? ¿Puedes encender tu micro? Hola, buenas tardes a todos. Sí, justamente quería saber si nos podían compartir el PPT, porque por un tiempo no pude escuchar bien el tema de la capacitación, pero me encantaría saber también si es posible que vuelva o se quede grabado el video para poder descargarlo de la capacitación. Sí, claro que sí, Xiomara. Nos buscas en redes sociales, en Facebook como NSD Atluta, está el video grabado y también ahorita le vamos a estar compartiendo dónde descargar la presentación, no te preocupes. ¿NSD Plus me dijo? Sí, ahora lo escribo por el chat para que nos puedan buscar, ¿ok? Ya, perfecto, muchas Listo. Gracias. Gracias, Xiomara. José, ¿tú tienes alguna consulta? ¿Te escuchamos, José, por aquí? Ok, creo que José no tiene ninguna consulta. Natalie, ¿estás aquí en sala, por favor, para poder comenzar? Hola, Andrea. Sí, y antes de terminar, me gustaría... Hola. Hola. Sí. Y antes de terminar, me gustaría presentar la página de NSD Atluta y de Produce, donde ustedes pueden realizar el registro. Si quieren constituir una cooperativa o tener una consulta o quiere que el Ministerio de Producción y NSD Atluta organice un taller o un webinar. Punto número uno. También aquí mismo encuentran presentación. ¿Cómo descargar? Muy fácil. Descargar presentación. Y si quieren registrarse, acá igual el botón. En esta misma página ustedes encuentran la grabación de webinar hoy día. Eso es. Y acá también en forma muy simple explica los pasos, requisitos y también acciones previos. ¿Cómo encontrar en nsbclusa.com constitución de una cooperativa Ministerio de Producción? El enlace ahorita mismo vamos a enviar en chat. Eso es todo por mi parte, Andrita. Gracias. Adelante. Genial, Natalie. Muchas gracias. Así que los invitamos a todos a visitar la página. Recuerden registrarse para próximos webinares junto al Ministerio de la Producción, con quienes estamos trabajando conjuntamente. Gracias, Hernán, también por tu tiempo y por estar con nosotros el día de hoy. Los invitamos, por favor, a encender sus cámaras para podernos tomar nuestra foto final del webinar de hoy. ¿Ok? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Imelda, por ahí tenemos. Vito, ¿cómo estás? Pedro, Patricia, Virgilio, Julio, Agüite, que por ahí siempre lo veo conectado. Genial, qué bueno tenerlos a todos ustedes por aquí. Ok, entonces nos tomamos la foto a la cuenta de tres. ¿Listo? Tres. Ok, esperamos un segundo. Perfecto. Tres, dos, uno. Listo. A ver la siguiente. Un segundito, por favor. Vamos con la siguiente portada a la cuenta de tres, dos, uno.
Listo, muy lindos sos. Entonces nos estamos viendo en un próximo webinar y gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Gracias, Hernán, también por tu apoyo siempre. Nos estamos viendo. Un saludo por parte de Nesvacuse, Ministerio de Producción. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos, amiga Andrea.